En esta semana, tanto el gobernador como la gente del Ministerio de Obras Públicas anuncian 82 obras para la provincia de Espaillat. Yo le hago un llamado a la provincia de Espaillat y a los moradores del municipio de Moca, que estos son actos políticos. Actos políticos que vienen a anunciar obras cuando el pueblo está exigiendo reivindicaciones. El bulto que vino a hacer Pepín, viceministro de Obras Públicas, es un acto político. Pepín es lo que anda promocionando a Gonzalo Castillo como presidente para el 2020. Y él lo está haciendo en toda la provincia. Ustedes se van a dar cuenta, después que pasen unos cuantos meses, que las obras ni las van a iniciar. Como es el caso del puente del Cacique, con lo que hicieron en esta semana, dando un picazo, van tres picazos que le dan en el puente del Cacique. Y no hacen nada, eso es un allante que le están haciendo. El gobierno está quebrado, el gobierno no hay dinero en el gobierno para hacer todas las obras que necesita la provincia. La corrupción se lo llevó. La corrupción se ha llevado el dinero de la demanda de las comunidades, de los medicamentos del hospital. Se lo ha llevado todo, porque la corrupción arropa con todo, se lo lleva todo, el dinero mío, el suyo, el de los dominicanos. Por eso que en el hospital no hay medicamentos, ni una aspirina. También quiero usar este medio para invitar a los moderadores de la colonia, hincha, la chancreta, que este martes a las 5 de la tarde tenemos una vigilia en la entrada de la colonia. Vamos a exigir el arreglo de la carretera y por un mejor servicio de agua potable. Ahí estará el dirigente, el coordinador nacional de Falco, Vito Bretón, posiblemente este Pablo Rogelio y varias personas luchadoras de este país. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.